Fase clasificatoria de baloncesto dos xogos da amizade. España conseguiu unha victoria e unha derrota. Unha victoria fronte a Australia e unha derrota fronte a Brasil. E, polo tanto, hoxe ten que gañar a Yugoslavia para situarse xa de segunda de grupo detrás de Brasil, que é a líder indiscutible do grupo A. Australiano Roger Shields e Tarrat de Puerto Rico son os árbitros deste partido. Antonio Díaz Miguel decidiuse neste quinteto inicial por colocar a Antúnez, un base que onte foran certamente discutido. Vieron aí un plano da muller de Fernando Romay e da muller de Antonio Díaz Miguel. E como decíamos, logo da experiencia de onte, da que Antúnez non debeu de salir especialmente satisfeito logo de que xogara uns poucos segundos, unha posible perda de confianza do xogador nese momento, pola súa actuación que non foi todo boa que cabería destacar, Antonio Díaz Miguel decídese por darlle entrada hoxe dentro do quinteto inicial, diante dun Bustos que, comprensible a súa presencia, tendo en conta que están tocados Fernando Romay e Ferran Martínez. Evidentemente, se o partido fose por derroteiros contrarios á selección española, a presencia de algún destes dos pivos estaría asegurada. Como poden ver, presencia española masiva nas bancadas do Coliseum de Seattle para animar a un combinado español que vai a ter que pelexar moito e duro diante dunha selección yugoslava que hoxe non se vai a permitir ningún tipo de frivolidades que a selección española logo da sorprendente derrota que onte tivo diante da selección do Brasil. Unha selección de Brasil que vende gañar agora tamén un partido máis, o último equipo que quedaba no grupo, polo tanto, Brasil clasificada xa para gañar antes de que comezase este mesmo partido a Australia, 101-94. Victoria brasileña que confirma o excelente momento de forma do conxunto sudamericano. Así pois, as cousas de seguir por derroteros normales, veríamos unha semifinal realmente interesante como a que enfrontaría a Yugoslavia, Unión Soviética, que sería toda unha revancha do que foi a última final da Olimpiada de Seúl. De todos os xeitos, ainda mantemos a esperanza de que a selección española mellore o rendemento dos dous primeiros partidos que disputou neste grupo, e os rebotes que parece que caen en principio en man yugoslavas. Finalmente Andreu, que se fixo co balón, a ver como dirixe o xogo Antúnez nestes primeiros compases. Non andivo moi fina a selección española nese pase de Andrés Jiménez, que finalmente non foi capturado por Quique Andreu, e aí está xogando a selección yugoslava. Toni Kukoc, nunha das súas xa habituais entradas a canasta, acaba de acadar os dous primeiros puntos do partido, os dous primeiros puntos para a selección yugoslava. Aí está xogando Jordi Villacampa, busca Andrés Jiménez, atención, este lanzamento desde a línea de tiros libres que non entra, Dino Radio, no rebote controlado finalmente por Perasovic. E comenzan os yugoslavos a súa acción ofensiva. Aí está Raya, un balón que vai perder Raya, atención Antúnez, buscando a Jordi Villacampa, que quedouse coa bola na man Perasovic con esa pelota, pero tras golpear no pulso de Villacampa. Os colexiados Shields de Australia, Tarrant, Carlos Tarrant de Puerto Rico, indica dous tiros para Jordi Villacampa. Agardemos que a selección española inaugure o marcador con estes lanzamentos do escolta do conxunto de Juventud. Primeiro punto logo para España, 2-1. Buscando o segundo punto Jordi Villacampa. Empate no marcador. O balón dirixindo, como é habitual, nos esquemas de Dusan Ivković. O xogo do equipo yugoslavo, aí está Toni Kukoc, defendido por Andrés Jiménez. Atención a este duelo Kukoc-Jiménez, que xa é habitual tanto na Copa de Europa, como todos vostedes poden lembrar por os partidos que demos entre Barcelona e Yugoplástica, como nos partidos que enfronta a selección española o conxunto yugoslavo. Dous novos puntos para Yugoslavia. Lanzamento parecía que de Paspal,
Pues ahora a posibilidad de empate, efectivamente. Ahí estaba, muy bien situado Quique Andreu. Forzó una personal de Paspal, que parece indicar a sus compañeros que no era él lo que tenía que estar ahí bajo tabuleiro. Y atención, que Bustos puede sumar un nuevo punto para España. No, para el llamamiento de Bustos, Paspal realmente decántase a favor del jugador profesional de San Antonio Spurs. Cuando anotó o adicional Bustos, o marcador favorable a España por primera vez, no partido, por 5-4, luego de que Bustos fichese ese 2-1. Hay falta sobre Dino Radia de Quique Andreu. Hay que anotar esta primera personal Andreu por parte española. De dos lanzamientos para Dino Radia. Erra o primero, afortunadamente, para las aspiraciones españolas. Un lanzamiento más. Empate a 5. O primeiro punto de Dino Radia, que xa é pivot dos Boston Celtics para a vindeira temporada. Un xogador ansiado polo Fútbol Club de Barcelona, pero que finalmente se vai a enrolar na NBA. Atención a Jordi Villacampa, trata de eludir a Perasovic. Lanzamento de Villacampa, non entra, entraba o rebote Quique Andreu, este finalmente foi para Zof Kukoc, que ven en deu ese balón atrás para Dino Radia, non entrou, rebote Quique Andreu. Elude a acción do xogador de Yugoslavo, concretamente de Paspali, e Antunes xa en campo de ataque. A defensa individual nos dous equipos nestes primeiros compases de partido, e aí está xogando a selección española por medio de Andreu, Villacampa, Andrés Jiménez. Hai falta de Toni Kukoc, unha falta do Yugoslavo sobre Jiménez, que pretendía, parecía xogar un contra un. Haberá lanzamiento de banda. Andreu. Vaya a jugar un contra un Andreu. Ahí estaba ese intento de reverso. Defendió Ben Yugoslavia. Banda para España. Muy difícil botar en la zona. Tanto tiempo, hay que dar un bote y amagarse a, pero por ahora balón en posesión española. Antunes. Jiménez. Antunes. Deberá de pasos Antunes. Deberá de buscar los lanzamientos Antunes exteriores, porque si no hace ayuda sobre Jordi Villacampa. Están siendo auspiciantes y el jugador de Juventud está teniendo muchísimas dificultades para encontrar unas posiciones cómodas de lanzamiento. Ahí está jugando Yugoslavia, es Toni Kukoc. Lanzamiento de Kukoc, que no va a entrar, ahí entró Dino Radia, palmeó. Consiguió anotar canastras. Yugoslavia coloca 75 por diante en el marcador. Ahora hubo falta sobre Antunes. Parece que do propio jugador yugoslavo, Zop. Ahí está Zop, marcando los árbitros, o número 9. Ahí está, repetida acción. Indicaba Zop que era un tapón sobre base español, pero realmente primero desplazó Antunes. A ver si ten confianza Antunes. Primero punto para Antunes. Segunda posibilidad de lanzamiento. Dos nuevos puntos para España. Empate a 7. Está aguantando España o xogo yugoslavo en esta primera fase de partido. A Yugoslavia que vemos como un poco falta de confianza. Suponemos que a derrota de onte diante de Brasil, una derrota de todo inesperada, mermaría confianza con Xento Yugoslavo. Error para Sovic, no lanzamiento, rebote para España. Importante controlar o rebote debaixo de canastra propia, porque favorecería estas posibilidades de contraataque, a máis evidentemente de non otorgar dúas opcións de tiro. Jordi Villacampa de 3, a piques de anotar a primeira tripla, finalmente rebote para Dino Radia. Busca balón longo Toni Kukoc, con el Andrés Jiménez. Top Perasovic, Zof, Paspali, picando para Dino Radia. Atención con la defensa de Bustos, llegó Quique Andreu. Vaya tapón, ya acaba de colocar Quique Andreu a Dino Radia. O balón de banda para Yugoslavia. Esa jugada repetida, excelente ese tapón. Suponemos que Radia estará pensándose ahora
ponerse diante de Andreu en algunas ocasiones. Atención a Paspal. Dos nuevos puntos do yugoslavo. E xa está de novo Yugoslavia dos puntos arriba, 7-9. Bueno, o pase non estaba mal, pero o que pasa é que Jordi Jacá está un pouco máis atrás. Tre pase de Costa, interceptado por Zof. E aí está novamente Antunes, dirigindo o ataque español. Andrés Jiménez trata de gañar a posición. Quique Andreu non o consigue. Diante de Dino Radio, lanzamento de Andrés Jiménez dentro. Vemos a Andrés Jiménez que está collendo moitísima confianza nos seus lanzamentos. Xa podemos apreciar na segunda parte do partido de onte. E isto é importantísimo para a selección española. Berasovic falta. Vamos a ver a falta de Bustos. Aí ven a repetición desta canastra. Andrés Jiménez de perfecto reverso, como aproveita o bloqueo para erguerse. Unha acción individual perfecta a do Aleiro do Fútbol Club de Barcelona. Velimir Perasovic na liña de tiros libres. Desfai Perasovic co seu primeiro punto, o empate no marcador, 9-10. Minuto 5 desta primeira metade. Antunes vai a buscar a Andrés Jiménez. Atención, Andreu Herradia. Vaya duelo que están mantendo estes dous xogadores debaixo do taboleiro. Errou Quique Andreu, rebote Paspali. Busca Toni Kukoc en campo de ataque yugoslavo. Atención, ese tiro de 3 de top. Non entrou, menos mal, ese lanzamento. Balón novamente para a selección española. Andrés Jiménez, Antunes. Que mal está xogando Yugoslavia, tendo en conta o nivel habitual desta selección. Vai dirigido de novo ataque español. Antunes marcando xogada. Ten que sair Andreu fora da zona de 6-25. Picou para Jiménez, que non se agachou o suficiente. Polo tanto, pelota que recupera Yugoslavia. Kukoc. Non está entrando Kukoc en xogo. Hizo fixo esa primeira xogada do partido. Unha xogada típica nel, de dividir a zona perfectamente en dúas zancadas. Pero desde esa xogada está totalmente apagado nas funcións ofensivas. E isto evidentemente fai que se resinta o xogo do seu equipo. De todos xeitos, anotou Paspali. Ese Bustos parece que levou un golpe nun ollo, algún problema con unha lentilla. Está mirando a ver se recupera a lentilla. Agora sí, parece que xa está en condición de seguir nesa loita de un contra un. Raya superou claramente ao defensor español. E agora España 3 puntos por debaixo. Xogando Andreu, Jiménez. Errou, hai rebote por fin. Sin embargo, houbo falta en ataque. A falta vai ser señalado o xogador do Cayo Zaragoza, aquí, Andreu. Deben de os pibos españoles guardarse moito das faltas. Evidentemente, Antonio Díaz Miguel non quere poñer en pista, se non é necesario, a Romai nin a Ferran Martínez. Estes son os dous únicos pibos que lle restan. Tería que Andrés Jiménez situarse nunha posición de 4, nunha posición que evidentemente non lle gusta moito o xogador do Barcelona, ainda que, como él nos confesaba onte, de vez en cando tamén lle ven ben desenvolverse nesa posición, porque así non se olvida de xogar de pivot, cousa que pode ser necesaria en algún momento. Pois Paspal sumou 2 puntos máis para o conxunto yugoslavo. 9-14. A ver se agora Jiménez ensaya desde unha posición que lle é moi favorable. Atención, que España está xa deixando facilidades aos yugoslavos. Agora tampouco se entregaron correctamente Perasovic e Paspal, e Antunes tivo que facer unha falta a Perasovic. Aí parece que vai haber outro con España. Antunes probablemente deixe a dirección do equipo. Imos ver o que decide Díaz Miguel. Montero. Já está preparado Montero.
También está en pista Ferran Martínez. Esto empieza a ser el equipo base que tiene España. Poñan o quiten a Vecina por Andreu y a Fernando Romay por Ferran Martínez. A partir de ahí hay que construir un quinteto español. Ahí está Paspali para adentro. Después de quedar bien con Antúnez, algo que se había merecido después de once, Antonio Díaz Miguel, cuando ve que el partido se le está yendo no marcador, 9-6, 7 de diferencia, tiene que sacar toda su artillería pesada. Villacampa falla, pues artillería pesada, tenga pólvora mollada, porque acaba de dar dos ataques seguidos, y ahora hay falta de Montero y canasta de Perasol. Se dobran no marcador, los yugoslavos los españoles, 9-8. Ahí está. Esta acción anterior de canasta de Paspali, este cuando yo robo un balón a Montero, y la misma repetición de la misma jugada por una tercera vez, la acción de Paspali, un jugador de NBA en la que con poca opción a jugar de titular. Un jugador que en la venidera temporada probablemente jugará en Europa. Vieron ahí el parcial de 11-2 que le colocaron a España en los últimos minutos. En 3.45 minutos. Paspali, como decíamos, puede recalar incluso mismo si no vuelve a Partizan de Belgrado en un equipo español para la sede que tuvo el club de Barcelona. Puede tentar la ficha de este jugador que tiene dos vicios empedernidos, que fumar pitillo tras pitillo, comer hamburguesas e pizzas, pero pouco menos que devorado. Ben, xa está arriba, 10 puntos, Yugoslavia, 9-19, e o que era a igualdade ata os 5 minutos aproximadamente de partido, converteuse nestes últimos momentos nunha superioridade yugoslava. Houve falta de Perasol. Non realizou ni un só troco Yugoslavia. A verdade é que tampouco necesita Duskan Iskovic facer trocos. Non sabemos que pitou o árbitro. Eso sí que é incomprensible. Non houve campo atrás. Non había campo atrás, pero en fin, en todo caso, o balón en poder de Yugoslavia. Volta a empezar co ataque yugoslavo. Atención a esa xogada de un contra un. Muy bien defendido por Ferran Martínez, ese hombre que acaba marcando Dino Raya. Le va a hacer tiro adicional porque hubo falta de Ferran. Ahí pueden ver balones perdidos, 6 España, 1 Yugoslavia. Este alacra que está a arrastrar en estos momentos a selección española. Non anotou Dino Radia o adicional, o rebote para Quique Andreu, e aí está xogando José Montero, buscando a Andrés Jiménez, Villacampa, Montero, Ferran Martínez, Villacampa, Ferran, gancho de Ferran que non vai entrar, rebote Dino Radia, atención ao contraataque yugoslavo, Dob. Toni Kukoc de 3, non entra, o rebote controlado por Andrés Jiménez. Quizáis teña que pedir un tempo morto o equipo español, atención a Ferran Martínez, clara posición de tiro, tampouco entra. E xa viron vostedes esa xogada cando os Jiménez tiña balón no seu poder, como reclamaban os yugoslavos. Falta de Jiménez, atención que está moi ben situado sempre Toni Kukoc para sumar dos novos puntos. Vai ser Yugoslavia en electrónico. España gosta demostrar, en canto os yugoslavos apretaron un pouco en defensa, as deficiencias ofensivas de que adolece a falta de recursos por non ter tiradores fundamentalmente, pola endeblez dos seus homens de debaixo do tabuleiro, cando menos os que teñen pista. Son os dous primeiros puntos de Andreu. E fíxense vostedes que é a segunda canastra que consigue España desde por parte dos seus homens de dentro. Muy en bom. Teoría repetimos o máis forte do equipo español. Excelente tapón agora tamén de Andreu, Quique Andreu.
taponó una defensa española e eso propició un contraataque que no se culminó por parte de Jiménez, pero cuando menos se consiguió una nueva personal. Ah, ver ahí, la acción más excelente de Quique Andreu. E por fin, un tiempo muerto. A falta de poco más de 10 minutos. Ahí ven a Juan de la Cruz protestando de los colegiados. También Luis Cortés entendían que a falta sobre Andrés Jiménez, a quien ven ahí, con codazo que le propina, protegiendo el balón. A Sof. Un Andrés Jiménez que reclamaba falta intencionada de Toni Kukoc. Esto pasa por ir a acercarse a un hombre que tenga el balón controlado. Y bueno, o que suele pasar una grande parte de las veces. Ahí ven los aficionados españoles que, a pesar de que el equipo español no va por arriba no electrónico, pero cuando se acerca un fotógrafo, en este caso el japonés, pues sacan evidentemente toda esa alegría que acompaña siempre los aficionados, los seguidores de españoles, y evidentemente en este caso pues muy tomado. Por lo de ahora, 11-23, avantaje clarísima, los yugoslavos 12 puntos arriba, a falta de 10 minutos y 12 segundos, pero remate la primera mitad de España, que no está a funcionar, como ven ustedes, en ataque solamente 11 puntos, un registro evidentemente bajo. Erró Andrés Jiménez su primer lanzamiento. Anotó, sin embargo, segundo tiro, leva 3 puntos, Andrés Jiménez baixo banco, Manel Bots. Onte un xogador talismán na selección española, por esa furia que ten e por esa gran defensa que realiza. Vamos a ver hoxe Manel Bots con Toni Kukoc. A verdade é que Toni Kukoc estaba tamén ben defendido por Andrés Jiménez, daba tan só 4 puntos. Aí está, xogando para Paspali, atención ao lanzamento de Paspali, entrou tamén, atención a Kurtic, con número 11, un xogador moi forte, moi duro, que cuando gaña posición es totalmente imposible desplazarlo. Vaya pelotazo que se acaba de jugar Manel Bots. La su primera intervención ofensiva. Ahí está Kurtic. Rob. Kukoc. Bloqueo de Kurtic. Está también ahí Utenin Obradovic. O base do Partizan con número 10. Vamos a ver rebote para Paspali. Obradovic. Con él José Montero, Toni Kukoc, empezó por esa rotación, Dusko Ikavic, en la selección yugoslava. ¡Qué bonito! Este pase para Paspali, que no se va a aprovechar, rebote de todos los sitios para el propio Paspali. Tercera acción ofensiva, no mismo ataque para Yugoslavia, y Kurtic sí que no perdonó. Kurtic sumó 2 nuevos puntos, 12-25, diferencia de 13 para los yugoslavos. Está también muy mal en ataque España. Verá cómo se pierden balones y balones. Atención a estación individual, afortunadamente, de Job. No entró, pero está claro que ten una nueva acción siempre o propio jugador para rematar la jugada y así entre con confianza en jugada individual. 15 puntos arriba Yugoslavia. Esto está empezando a ser preocupante para Antonio Díaz Miguel. Estamos jugando a primera mitad del partido. Ahí está Jordi Villacampa. Hubo falta sobre Villacampa. Va a decir Ferran Martínez o banco. Vuelve a salir Busto. Eso demuestra es, que entra en Radia y atención a ese número 13 cómete. Eso demuestra que Antonio Díaz Miguel ainda no sabe que cómo tiene que jugar la zona. Tampoco sabe quién realmente tiene que dirigir el juego. La selección española, casi casi diríamos que tampoco debe saber exactamente quiénes tienen que asumir las responsabilidades. No lanzamiento, porque Montero, como vemos, no atina. Atención a Andreu, que sí que es un dos hombres más completos en todas las facetas. Montero, tripla. A primera tripla del partido, que hay que anotar ya. José Montero, nuevo base del Fútbol Club de Barcelona, 15-27. España colócase a 12 puntos, restan poco menos de 8 minutos para conclusión de la primera parte de este partido. Komacek buscando a Obradovic. Top, metiendo balón dentro Kurtic. Vamos a ver, hay falta en ataque de Kurtic. Es muy difícil que este hombre, cuando se mueve, no paga falta personal. Hombre de esa envergadura.
o fai falta o consegue claramente posición dentro da zona. Montero con calma entrando en campo de ataque para España. Se hostelaría Obradovic. Andreu Villacampa. ¿Dónde están los puntos de Jordi Villacampa? Necesita a selección española. De esa, de ese caudal anotador do xogador da Peña, houve falta de Goff. Ata o momento, fíxense vostedes que o máximo anotador de España leva conseguido 3 puntos, que son Bustos, Jiménez, Montero e agora Villacampa. Pero os 3 puntos de Jordi Villacampa en tiros libres. Ten que soltar a man Jordi Villacampa, ten que asumir a responsabilidade no tiro de España. Non está Chechu Biriukov, non está Epi. A selección española necesita máis que nunca os puntos desde o perímetro, os puntos do tiro exterior. 7 medio, 17-27 desde arriba. Yugoslavia, agora hai máis presión por parte española. A Isaac Kukic saindo Kukic da zona. De novo Kukic, que se facía con ese balón tras o lanzamento de raya. Falta persoal. Vai ser ese pivote yugoslavo encargado de lanzar sobre a canasta española. Kukic, que será 2 lanzamentos libres. Anotó o primeiro tiro, 3 puntos. Non entrou o segundo. Rebote para Bustos. Montero de novo dirigindo o ataque español. Villacampa, moi acosado sempre Jordi Villacampa. Sempre acode un pivote a axudar o marcador de Villacampa. Atención a esa posibilidad de tripla. Dentro, tripla de Obradovic, que acaba de conseguir os seus primeiros puntos nesa acción que viron. Atención a José Montero, lanzamento, hai falta do propio Obradovic. Aí teñen o base do Partizan de Belgrado nesa acción repetida. Vaya tripla que se acaba de anotar. Un home que estuvo hai 4 temporadas inédito no básquet yugoslavo, estivo un ano no cárcere logo de Candía Bébedo conducindo un coche atropellou a unha cativa e isto provocou que durante un ano deixase de xogar o baloncesto. Reapareceu a seguinte temporada xogando Copa de Europa co seu equipo, un equipazo Partizan de Belgrado daquela época no que estaba Paspali, estaba Vlado Divac, estaba o propio Obradovic, un equipo que fora auténtica sensación na Copa de Europa. Hai tempo morto e ven Antonio Díaz Miguel dando instruccións aos seus homes e a afección española animando o equipo español, no que unha afección na que poden ver gran cantidad de rapaces novos. E os tiros libres para José Montero. Anotó Montero primeiro tiro libre. Pois aí está Montero con 5 puntos. Fíxense vostedes no dato, Montero con 5 puntos, a falta de 7 minutos, no minuto 13 de partido, máximo anotador da selección española. España que segue a 12 puntos de Yugoslavia. Os yugoslavos aguantan esa vantaxe, xa parece que se pararon. Chegaron a ter unha vantaxe mesmo de 15 puntos. E agora seguen sumando e sumando puntos pronto a unha defensa española que non está realmente ben. Herreros, que entrou en pista logo do tempo morto. Aí está buscando a Manel Bosch. Para dentro Bosch, meteu a man Kurtic. Cortou, polo tanto, xogador yugoslavo. Perasovic, Obradovic, Perasovic. Duvidou Perasovic agora do lanzamento de 3.
finalmente va a iniciar ataque estático Yugoslavia. Ahí está Obradovic jugando con Paspal, atrás de nuevo base yugoslavo, jugaba una tripla o rebote siempre para los yugoslavos. En esta ocasión falta en ataque de Dino Raja. Vaya que acaban de pitar los colegiados, pero bueno, va en beneficio de España Andrés Jiménez. Ahora sí hubo falta de Raja, un empurrón claro Andrés cuando estaba tirando, los colegiados no la pitan. Ahí está Obradovic. Emparellamiento ahora Jiménez Raya. Vamos a ver lo que da de sí. Está jugando Andrés de Castro. Atención a este tapón de Manel Bosch. Puede haber contraataque. José Montero. Dice un lío, paso. O falta. Falta finalmente dobrado. Parece que se queja Montero, pero la verdad es que las carencias son de él, fundamentalmente. Porque era una loita de un contra un, el quiso entrar por los centros jugándose o hacer el personal en ataque. Cuando podía amagar o pintar o buscar a Jiménez que acudía por la derecha. Ahí ven a buscar Ivković, Antonio Díaz Miguel desencaixado. Por su lado Juan de la Cruz, asistente de la selección desde que dejara este puesto. Wim Brabender, Montero anota el primero tiro libre. 6 puntos. 20-33. 21-33. 7 puntos de Montero. Máximo anotador de la selección española. Segundo de Jordi Villacampa con 4 puntos. Los 4 anotados en tiros libres. Ahí está Obradovic. Busca Chop. Con él está Herreros. Dino Raja, atención a Raja, línea de fondo. Vamos a ver acudir un otrapa a los jugadores españoles. Que ven, acostaron. Pero claro. Hubo momentos que presionaron muy bien a Dino Raja. Jiménez de Bus. Herreros, parece que era. Era un justo, era efectivamente. A falta de Silvano Bus. Parecía que no había personal, pero finalmente dos tiros para Dino Raja. Un más uno. Entró el primero lanzamiento. Ahí están las estadísticas de Raja. 8 puntos y 8 rebotes. Nuevo punto para Yugoslavia. Dino Raja que se va al banco, entra Toni Kukoč en su sustitución a contestación táctica de Ivković. Antonio Díaz Miguel dice que no es posible troco, vamos a ver qué es lo que decide la mesa, porque Toni Kukoč discute la decisión de los colegiados. Decíamos que finalmente el troco produciuse, que contestó el planteamiento técnico de poner táctico, perdón, de colocar tres pequeños sentando a Raja, dejando como pivot nato nada más a Kurtić. Y ahí está el lanzamiento de tres de Bosch, excesivamente corto, balón para Yugoslavia. Está claro que sigue fallando el lanzamiento español. El Yugoslavia no va a tener dificultades de seguir las cosas para ganar el partido con comodidad, de mismo ainda que se permita errores como este que acabamos de ver de Zop. José Montero. 21-35, 14 abajo España. Bustos. Jiménez. Parece que le queima el balón. Las manos, los jugadores españoles. Afortunadamente Jiménez, cuando recupera ese balón, asume responsabilidades. 23-35. Actualmente Andrés Jiménez, cuando menos no su parecer, los hombres más destacados del equipo de Antonio Díaz Miguel en este Goodwill Games. Jordi Villacampa también está jugando bien, pero está haciendo una beca y otra de área, como es habitual en la selección española. Es algo curioso en este jugador, que no sé, el club juega a perfección, pero en la selección española tiene actuaciones boas combinadas con otras mediocres. Tercera opción de tiro para Yugoslavia, Kurtić dentro. 5 puntos para Kurtić. Empurrones incluidos, porque ahí sí, a defensa española empurró claramente a Kurtić, previamente empurrara también a otro jugador yugoslavo. El Montero, que ahí debía jugarse un contra un, porque está también jugándose o que le piten zona los atacantes españoles. Falta sobre Manel Bosch.
Entró Jordi Villacampa nuevamente en pista, a ver si este descanso o escolta a Ranjo Ventus y Jacente Ben. Y la verdad es que Herreros, los tiempos que estuvo en pista, no hay que no mirar a Aro, pero que tampoco no buscó ni una sola vez el balón. A ver, Manel Bosch, no atina tampoco Manel en esos lanzamientos. Segundo, también se quedó corto, lanzamiento de Manel Bosch. 23-37, sigue siendo o marcador hasta de ahora. Kukoc, defendido por Andrés Jiménez. Puede haber falta de Andrés Jiménez. Rebasó uno Toni Kukoc, Andrés Jiménez no pudo seguir con un pernas, meteu a man, y cuando a defensa se fai con los brazos en vez de con las pernas, no es normal que aconteza o que aconteceu ahora. Que se cometa falta personal. Todo, oh, sí, tú sea la primera que ya notamos a Jiménez. Punto número 5 para Toni Kukoc. Gargorotes. Pues son 16 los puntos de ventaja que eleva Yugoslavia. Este partido, de seguir así, va a perder toda emoción que podría tener a priori. España va a tener que llevar probablemente o seguramente por lo quinto puesto. Ahora Montero sí sumó dos nuevos puntos. No eleva o base del Fútbol Club de Barcelona. Ahí está Obradovic buscando a Komacek. Perasovic, Obradovic, Perasovic, Obradovic. Kurcic pide el balón que recibe Perasovic. Obradovic, Toni Kukoc, atención. O lanzamiento de Toni Kukoc dentro. Que me moveu o balón Yugoslavia diante de la zona española. Anotó dos puntos, recupera balón. Atención a la selección yugoslava, Toni Kukoc. Obradovic. Qué hay cómodo. Tiro de tres para Komacek. No va a entrar, pero ahí está Toni Kukoc. Tampoco entró. Manel Bosch, no rebote defensivo. Están teniendo opciones. Distro y sinistro. Atención a Villacampa. Dos nuevos puntos. 27-41. La primera canasta en show de Jordi Villacampa. No minuto, 18. Da primera mitad. 27-41, 14 de diferencia para Yugoslavia. Atención a Toni Kukoc, Perasovic. Picando para Kurci, que me metió a man Silvano Bustos. Atención a Jordi Villacampa, Andrés Jiménez va a ser cambio. Ahora sí, muy bien, funcionó el contraataque español, acompañaba Jiménez a Villacampa. Y estamos de nuevo a 12 puntos. Ahí también la repetición de esa acción perfecta de la selección española. Obradovic buscando a Komacek. Perasovic. Kukoc, Camaga de 3. Obradovic. Estamos ya en el último minuto de partido. Atención a Toni Kukoc. Vaya tripla que se acaba de jugar. No toca ni aro, pero ahí estaba Kurci. Que le cae una mano. No tuvo fortuna. Komacek en esta acción. Se hizo yo balón. Recupera nuevamente Yugoslavia. Perasovic. Obradovic. Pues van a jugar prácticamente último minuto yugoslavos en la zona española. Ahí está jugando Yugoslavia, Toni Kukoc. Esta zona que está haciendo a la selección hispana, con Andrés Jiménez como punta, como vértice de la zona. Toni Kukoc, que a despai con esa canastra, su punto número 10, 5 segundos, deberá buscar un lanzamiento a España. Vamos a ver esa tripla que tiene que salir. Vamos a ver de dos, Andrés Jiménez dentro. Andrés Jiménez consiguió punto número 9. Casi que sobre esa idea. Y ahí está la selección española. España a mejor, Spain the best. Pero hoy, sin lugar a dudas, a mejor fue Yugoslavia, cuando menos en estos primeros 20 minutos.
con que rematan con victoria yugoslava. As protestas de Antonio Díaz Miguel a mesa parece muy bien, pero sin lugar a dudas, ahí va Antonio Díaz Miguel, vamos a ver que se vaya a enfrentar. A ver, Juanito de la Cruz también, tremendamente enfadado. No sabemos cuál puede ser el problema que pudo tener el banco español. Pero en todo caso, pero ainda existiendo problemas, los mayores problemas están en el juego español. Ahí sí que están los problemas, y ahí donde este hombre, Antonio Díaz Miguel, tiene que intentar mejorar. Los problemas, puedes decir, que están las propias deficiencias de esta selección española, que acusa en exceso las importantes baixas físicas y a lo mejor algunas otras deficiencias, no tanto por baixas físicas, sino por ausencias notorias dentro de la selección española. 31-43, resultado o remate, los 20 primeros minutos, volveremos en la segunda mitad. Presta os seus servicios a muller do senador para satisfacela sexualmente, vai ser acusado de asasinato por esta mesma muller. Richard Gere é un profesional do amor en Gigoló americano, a película que lles ofrecemos este venres en Telecinema. Señoras y señores, un saludo muy cordial, saudámoslos desde Seattle. Ahí tienen ustedes imágenes del Coliseum, de la ciudad de esta capital, del estado de Washington, un escenario perfecto para desenvolvimiento de los partidos de baloncesto, no en balde aquí donde juega los dos partidos, los Sonics de Seattle, equipo profesional de la NBA. Baste como comentario que querido compañero Juan Manuel López Iturriaga, compañero periodista ahora, na televisión madrileña, onde comentaba que se en España chega a haber escenarios deste tipo, non se houbera retirado da práctica activa do baloncesto. Sobre este parqué están aí realizando exercicios de quecemento Yugoslavia e España. Estamos no descanso do partido cun marcador de Yugoslavia 43, España 31, un partido dominado totalmente polo equipo que adestra Dusan Ivković, que tan só nun momento, durante poucos segundos do partido, España conseguiu poñerse por diante no marcador cando mesmo registrou un 5-4 logo dunha acción de Bustos de 2-1 que colocaba, como decíamos, por diante a selección española. Polo demais, total dominio, total control do tempo do partido dunha selección yugoslava que baseou todo o seu caudal anotador fundamentalmente en tres homes, sin lugar a dúbidas, nos seus tres mellores exponentes: en Toni Kukoc, perfecto na recta final do partido, 10 puntos, en Zarko Paspali con 8 puntos, en Dino Radia con 9 puntos. Sobre estos tres pilares basta Dusko Ivković todo o seu potencial, e aí están vendo estadísticas deste partido. Jiménez Montero, 9 puntos por parte española, Toni Kukoc 10 puntos por parte yugoslava. Estamos a falar da primeira metade na que o conxunto español encaixou un parcial de 9-22, o que significa que houve momentos nos que o xogo estivo a mercede dos xogadores yugoslavos. Vamos a ver se a selección de Antonio Díaz Miguel se centra un pouco máis nesta segunda metade. Evidentemente moito máis potente o conxunto yugoslavo, pero España ten que dar máis de si do que está facendo, a pesar dos problemas físicos que teñen varios dos seus homes importantes, como poden ser Fernando Romay, o propio Rafael Vecina, que ten unha inflamación nun pé, ou mesmo Ferran Martínez, que ainda que estuvo un segundo sentista, tampouco pode forzar excesivamente porque ten un xionllo pois bastante débil. Así pois, a selección española con problemas no seu xogo interior, no xogo exterior xa levaba problemas desde aquí, porque non están os mellores homes da Liga Española en posibilidad de acudir á selección española. Pero vamos a ver que acontece nesta segunda metade. Quinteto español
que xa está en pista, formado por Andrés Jiménez. Está tamén quen saltou, Quique Andreu. Está de base Rafael Llofresa, José Montero de escolta, e o quinto home é Jordi Villacampa. Por parte do Yugoslava vemos a Toni Kukoc, tamén vemos a Paspal Iatov, a Dino Radia, e supoñemos que efectivamente o quinto home é o xogador número 5, Perasovi. Pois xa identificados os dous conxuntos, vimos esa acción de Montero, parecía que entraba, saíuse o balón prácticamente da canastra. Llofresa e Jiménez, houbo persoal, parece que aclara persoal de Paspal, que agora recoñece a súa intervención, e haberá lanzamentos para Andrés Jiménez. Pode conseguir España deste xeito os dous primeiros puntos da segunda metade. Lembremos que está 12 por baixo no marcador o conxunto español, que solamente anotou 31 puntos no primeiro tempo. Jiménez, non entra o primeiro lanzamento, segunda oportunidade para o 4 español, un dos máximos anotadores na primeira metade do equipo de Díaz Miguel. Tampouco entrou ese lanzamento, parece que Andrés Jiménez volve a confirmar a súa zona de mal lanzador de tiros libres. Aí está Top, buscando xa campo de ataque yugoslavo, defendido polo base do Juventud, Rafael Llofresa. Mantén Antonio Díaz Miguel esa defensa de asignación, esa defensa individual. Dino Radia, tiros libres, dentro, dos puntos para Dino Radia, máximo anotador do partido con 11 puntos. Busca España velocidade, Jordi Villacampa. Montero, vamos a ver o que se sinala, pensamos que falta de Perasovic. É a terceira de Perasovic. E aí está chegándose a España Rafael Llofresa. Busca balón interior Jordi Villacampa. Este que se sale da zona, José Montero. Llofresa amaga de tres, vaise para dentro. Canastra. A primeira da segunda metade, anotada por Rafael Llofresa. Son os seus dous primeiros puntos. Está Llofresa agora dirigindo o xogo español. Un pase de pouca empregadura, como saben vostedes, pero de excelente calidade. Atención aos yugoslavos. Parece que golpeou no pé de Andrés Jiménez. Non vale esa recuperación de balón, polo tanto, lanzamento para Yugoslavia. Hai que ir a banda, aí está Kukoc, movendo o balón para Zob. De novo Paspal, que... lanzamento sorprendente, pasa la atención a Llofresa, que pode propiciar o contraataque. Montero, vaise xogar, non, busca Jiménez. Llofresa agora está xa parado o contraataque español, haberá que organizar xogada, indicada precisamente por Llofresa. Aí están os españois buscando a Andreu. Villacampa, Llofresa, non conseguiu a conexión con Quique Andreu. Haberá lanzamento de banda para España. Vai a sacar o balón Jordi Villacampa, semellaba que o balón dela no pé de Perasovic. Moi curto ese lanzamento, atención a Quique Andreu, non entra o rebote, Dino Radia. Vai a buscar o contraataque a selección yugoslava, pero xa está armada a defensa española. Vaya despiste Perasovic, totalmente só. Estaba clara esa acción de Perasovic, sen oposición de ningún tipo. E seguen sumando puntos os yugoslavos. Agora España de novo a 14 puntos no tabuleiro electrónico. O falta de Kukoc. Aí está vendo a repetición desta acción. Perasovic totalmente son. Tanto despistado Andrés Jiménez, perdón, José Montero, que home encargado da marca de Perasovic. Tiros libres para Llofresa, que ata o momento é o único home que conseguiu puntos por parte de España nesta segunda metade. Leva 3. Ahora anota o punto número 4. Aí vemos a Top, un Llofresa que está a ter boas actuacións, que foi convocado por Antonio Díaz Miguel por primeira vez para a selección absoluta neste xogo da amistade. Tamén acudirá ao Mundial logo das baixas na selección de homens que eran habituais como Llorente, Solozábal ou mesmo Costa. Atención ao lanzamento de Villacampa, que non entra.
recupera o balón Perasovic, Toni Kukoč, Dino Radia, machacó Dino Radia. Vechan a desolación, a impotencia de José Montero, no sé usted. 35-49, impresionante o contraataque yugoslavo. ¿Con qué velocidad de moveron esa bola? ¿Cómo machacaron? Jiménez, Llofresa. Hay personal. Atención a Radia, que se enfrenta en esa acción que van a poder haber ahí con Quique Andreu. A falta va a precipitar en ataque Andreu. Vamos a ver. Estamos en la acción anterior. O contraataque yugoslavo. Ahí está. Muy bonito pase de Kukoč, pero que habría que ver era acción última que valió este enfrentamiento entre Radia y Andreu, que significó a falta personal de Quique Andreu. Ahí está Dino Radia para dentro del canasto. 15 puntos Radia, eleva nada menos que 6 en esta segunda mitad, está destrozando a la selección española. Desde 6 puntos arriba de nuevo o conjunto yugoslavo. España que sigue sin entender cómo organizar una acción ofensiva. Ahí está. Raya realmente golpeó a Quique Andreu. Fue el primero, por lo menos por lo que vemos en las imágenes, en soltar el brazo. Después Andreu replicó. Kukoč. Radia. Lanzamiento de Radia que está realmente pletórico en esta segunda mitad. No puede a defensa española frear o pivot dos Boston Celtics. Hasta ahora en la yugoplástica de Split, este hombre le va a ser 17 puntos, nada menos que el sueño en la suya contra la tabla. Atención, no, está invalidado el jugador, falta en ataque. Hay que ver cómo se están poniendo las cosas para España. 10-4, unos 4 minutos prácticamente que le vamos de partido. Parece que vuelve ahora a hacer un cambio Antonio Díaz Miguel. Conta con Pepe Arcega para a dirección de Xogo, por lo menos para ayudar en la dirección de Xogo a Llofresa. 35-53, son 18 puntos de diferencia para Yugoslavia. Ahí está jugando Zov, para adentro hay canastra de Zov. Ya son 20 puntos los que eleva la ventaja Yugoslavia. Máxima de ventaja a toda hora. Tampoco atinan los españoles. Hay que sumar puntos y puntos para los yugoslavos que lanzan, rebotean y casi prácticamente fan todo. Ahora Rouco con dos lanzamientos consecutivos. Vamos a ver Llofresa para Villacampa. Vaya pucho que ya acaba de poner. Pero cómo se puede ocurrir a Villacampa buscar un tiro de baixo mismo de Dino Radia. Eso es pedir a todas luces que le pongan un tapón. Perfecto Kukoč, 12 puntos. Antonio Díaz Miguel, tiempo no. Era hora ya de que Antonio Miguel frenase esta carrera a desesperada de los yugoslavos para irse no marcador de más de 20 puntos, de 22 puntos en este momento. No cesan los seus berros de apoyo los aficionados españoles, pero la verdad es que esta cosa prácticamente que imposible. Lo único que hay que buscar si cabe mejorar los juego, cuando menos una derrota por los menos puntos posibles, porque no estaría bien que la selección hispana encaixase más de 20 puntos. Realmente sí, sería un resultado grave para su aspiración de España en este Mundial de Argentina. A fuerza de ver jugar a España, no tenemos más que ser pesimistas por las posibilidades de este conjunto español que tiene tantas carencias y también tantas ausencias. Como pueden ver, España tan solo consiguió una canastra en juego en la segunda mitad. 7 Yugoslavia, 1 de 8 para la selección hispana, o que es poco más o menos un 20% en acierto de tiro, un 70% para Yugoslavia, 7 de 10. Los puntos de España en la segunda mitad consiguieron los Llofresa, 4 puntos, pero 2, lembren que fueron en tiros duros. Ahí pueden ver al colegiado puertorriqueño, Carlos Farrat, dialogando con la mesa. No sabemos dónde puede estar el problema. Una
interrupción no show que esperemos que sirva para cortar ainda máis o ritmo do equipo yugoslavo, un equipo yugoslavo que hoxe está lanzado toda a derrota de ontes diante de Brasil. Pois vai haber lanzamentos, parece ser. Perdón, vai haber lanzamentos, vai haber o saque habitual para a canastra yugoslava. E a ver que fai Antonio Díaz Miguel con dous bases sobre a cancha. E ofreza un triple moi cómodo, non entra, non hai rebote tampouco. Rebote para os yugoslavos, aí está Kukoc dirigindo o ataque do conxunto balcánico. Que bonito. Menos mal que Kukoc non estaba afortunado no partido de hoxe. Ahora sí que houve contraataque, en canto se domina o rebote mínimamente, hai contraataque. A selección hispana a cada canastra casi que de único xeito de que é capaz de facer. Aí está Rafael de Fresa, Villacampa e a falta de Perasoli. Ben, pois xa son 20 os puntos de vantaxe que leva Yugoslavia. Un lanzamento adicional para Jordi Villacampa. E o australiano Shields marcando ese tiro. Que entra. 9 puntos para Villacampa. Máximo anotador da selección con Jiménez e con Montero. Dous homes que están inéditos nesta segunda metade. Imos camiño xa dos 6 minutos de xogo da segunda metade. Yugoslavia dominando o marcador e conseguindo dous novos puntos por medio de Paspal, que acaba de entrar en xogo. Son os seus dous primeiros puntos na segunda metade para un total de 10. Aí está Rafael Jufresa, Jordi Villacampa. Atención ao lanzamento de Villacampa. Dentro, a ver se esperta Villacampa e dá alas ao xogo español. Agora, evidentemente, teráse que abrir máis a defensa yugoslava. Si os homens do perímetro consiguen anotar desde posicións lonxanas o aro, pero bueno, estes son pasos de tenis. Menos mal que aquí están se pitando os pasos a Kukoc, cosa que non se fai na competición europea. Agardemos que isto descentre un pouco o xogador yugoslavo. Vaya pase que acaba de dar Andrés Jiménez. Recupera Yugoslavia. Kukoc busca o pase para Dino Radiac. Al canastra de Dino Radiac. Perdón, de Paspal. Paspal que entrou moi cómodo pola dereita, sen oposición. Está de novo 21 puntos arriba Yugoslavia. Agora é Paspal o encargado de conseguir as últimas canastras do conxunto español. Aí están vendo a repetición. Que ven, meteu este balón Kukoc a Paspali. Este é o pase perfecto que lle deu Andrés Jiménez a Obradovic. Vai entrar, aí está Bustos en pista. Sustitúe a Andreu. Un Andreu que despois do enfrentamento que tivo con Dino Raya quedou un tanto descentrado. Atención a triple de Jofresa. Ten mala sorte base da peña. Aí faltan a casa. Bustos empurrou. No, Dino Raya. Pois. No, no, de Bustos sobre Dino Raya. Empurrou Bustos a Dino Raya. Estaba marcando, non sabía o árbitro que marcaba, por fin, que non houve 3, efectivamente. Por lo tanto, anotámoslle a falta ao xogador español. De novo, Bradolip levando o ataque yugoslavo. Atención a Kukoc. A pístigo de recuperar Bustos. Parece que indica o árbitro que houve falta deste home Dino Raya. Non entende moito Dino Raya, pero de todos os xeitos aí está a falta que sinalou Carlos Tarrans, con quen dialogaba Jordi Villacampa. Aí ven os problemas de falta que ten xogadores yugoslavos. 4 Perasovic, 3 Kukoc, Paspali e Radiac, sen lugar a dúbidas, homens importantes dentro do equipo. Xoga Arcega, buscando a Villacampa. Rafael Jofresa, Andrés Jiménez vai a buscar acción individual. Finalmente, balón para Jofresa, Andrés Jiménez. Para dentro Jiménez, lanzamento. Non se apoyou nin en taboleiro, nin tirou directamente a aro. O que se xo foi que pegara no fondo deste e o balón rebotado. Balón para España, están xogando mal os dous equipos. Andrés Jiménez. Vamos a ver qué pasa.
Estaba a gusto salir Cacana, recupera España. Villacampa para adentro, que ven Villacampa, cambiando su balón de man. Punto número 13 para Jordi Villacampa. El 19 ainda arriba, a selección yugoslava. Obradovic. Paspali. Obradovic. Dov. Va en bloqueo Dino Radia, boa ayuda de Bustos, hay falta. Está la parada ya acción de Dino Radia. Dejan ahí acción anterior de Montero, perdón, de Villacampa, ahora sí. Plena de habilidades, xogouse por fin. O un contra un, superó a seu par. E anotó. Qué chocada, con regalo incluido a Zog, que sumó dos nuevos puntos. Rafael de Fresa. Villacampa, Silvano Bustos, Jofresa, Andrés Jiménez, Rafael Jofresa nuevamente, aguantando la posición de balón Andrés Jiménez, Villacampa, vaya a haber lanzamiento de Jordi Villacampa, no entra, y debe de buscar una selección de tiro boa a selección española, porque no ten rebote, hubo pasos de culpa. Dados con elegancia, pero dado. Pues si fueron dados, fueron pitados también. Ahora puro moito España xogada. Villacampa estaba baixo. O aro, yugoslavo, non se fixo co balón. Está claro que con, como están a desenvolverse as cousas, en male os errores de Yugoslavia, España vai quedar moi longe no marcador. Para a canastra de Dino Radia. Hasta 9 puntos. Dino Radia, máximo anotador do partido. Ahí está o marcador 42-65. Está xogando Rafael Jofresa. Esta é a máxima vantaxe que tivo Yugoslavia no que levamos de partido. 23 puntos. Que deixa en 20 Jofresa. Lanzamento triple de Jordi, de Rafael Jofresa. 10 minutos, pouco máis de 10 minutos. E quizás agora Kovic acorde facer trocos no seu conxunto para preservar algúns xogadores de cara a semifinais. Todos os xeitos ainda non é que quede partido, porque non vemos a España, tempo hai evidentemente, pero non vemos a España coa suficiente capacidade de reacción ni con suficientes argumentos para impoñerse a este equipo yugoslavo. Pero Ivković querá lle dar a confianza a seus homes que poderan haber perdido no partido de onte, para tratar de conseguir unha derrota moi abultada sobre España. Non van a baixar a garda os jugadores yugoslavos, ou falta de Chov. Cando menos, esa é a nosa opinión. Non é a selección yugoslava polo carácter balcánico. O equipo, aí está boa mostra, houve tempo morto de Dušan Ivković cando vai ganando de 20 puntos. Non é o carácter yugoslavo o de, cando teñen o partido encarrelado, xogar con tranquilidade. Seguirá xogando a tope, evidentemente haberá rotación, pero vai a seguir cun ritmo trepidante que España deberá de tratar de frear se non quere sufrir unha moi severa derrota. Faltan 10 minutos, acaba a primeira metade con 12 puntos de vantaxe para Yugoslavia, agora xa son 20. Antonio Díaz Miguel, que tentará corregir o que parece moi, moi difícil. Aí temos de novo o marcador, 9-50 para o remate desta segunda metade, polo tanto do partido, España 45, Yugoslavia 65. Jofresa dirixindo o ataque español. Aí está, Jofresa buscaba a Kike Andreu, afortunadamente o último en tocar foi Cútura. De novo xogando España, Villacampa, quedouselle corto, a pique estivo de recuperar, petou no seu pé o balón, e certamente o lanzamento debe ser para a selección de Yugoslavia. Aí está Kutura, que parece que vai xogar algúns minutos. Obradovic, que vai dirixir o xogo, Kukoc. Estaba buscando a Raya, moi ben presionado agora por España, excelente a presión e recuperación de balón.
A selección española, en cando ten posibilidades, sobre todo cando se mete en balón dentro da zona, busca un 2 contra 1, que moitas veces pode ser moi perigoso debido á gran calidade técnica dos xogadores yugoslavos. Se saen dese 2 contra 1, pouco menos que esa acción é garantía de canastra por equipo balcánico. Recuperou ese balón España e falta do Bradovic, que use literalmente encima de Pepe Arcega. Pepe Arcega, que parece que vai a facer relance, funcións de lanzador de auténtico Aleiro. Aí está na liña de tiros libres. Saben vocês como se escribe Zaragoza en algúns sitios. Que a procedencia precisamente de Pepe Arcega. O segundo tiro libre tamén anotado por Pepe Arcega. A moitos norteamericanos xa lles costa traballo saber onde está España, moito máis saber onde está Zaragoza, como para saber escribilo correctamente. Aí está xogando Yugoslavia, Toni Kukoč, amagou de tres, atención a Sof, Kukoč vai a buscar a Obradovic. Afortunadamente non entrou esa tripla do base yugoslavo. O contraataque español Villacampa non entrou. Que mágoa que non entrase este lanzamento de Jordi Villacampa. O contraataque agora yugoslavo, Dov, tapón perfecto de Kika Andreu, terceiro tapón que coloca no partido. E vamos a ver se neste xogo embarullado saca aproveito España. Aí está ese erro tamén, neste caso de Llofresa, con rebote para Cultura. Era moi difícil xogarse aí un contra un contra Cultura, enfrontarse a él. Llofresa ten que buscar distancias máis afastadas do aro para ter efectividade. Atención a Yugoslavia con Kuko buscando a Zov. Parece que tripla. Tripla de Zov, 9 puntos para este home que inteligente anduvo Zov. Tiña opción de contraataque, estaban 3 para 2, pero decidiu pararse porque o xogo marullado non lle vai a Yugoslavia, daba o xogo lento, tranquilo. E aí se parou e finalmente solventou a xogada con esa canastra de 3 puntos. Xoga aí España, Llofresa, Taboleiro, dentro. Sorprendente, sorprendente a canastra do base español. De novo, 19 puntos para Yugoslavia, por riba no marcador. Leva 9 puntos, Rafael Llofresa, no que levamos de segunda parte. Zov. Cultura. Cultura. Jogando o propio Cultura, buscando acción individual, parece que había falta personal. Dino Rayas, completamente só na zona, máis de 3 segundos. Agora hai contraataque español, atención a Pepe Arcega. Dous novos puntos para o conxunto de Antonio Díaz Miguel. Pois España, coa velocidade e canto controla un balón destes que andan por aí medio mortos, España si sae rápido, non pode facer máis contraataques porque evidentemente non domina a rebote, non se pode deixar a Kuko solo, afortunadamente Rou, pero non se pode deixar a Kuko solo nesta distancia. Vai a haber algún troco. Entra Manel Boch. Retirouse Villacampa. Villacampa que estaba un poquinho en rato, levaba xa 13 puntos. Era o máximo anotador da selección española. Entra Manel Boch. E agora a responsabilidade anotadora no tiro exterior vai a recaer sobre os dos bases que están en pista, Pepe Arcega e Rafael Llofresa. Aí está, Joan, vamos a ver o que se sinala. Falta do xogador número 14 de Dino Rayas. Pois acumula a súa cuarta persoal segundo as nosas notas. Hai tiros para Manel Boch. Na liña de tiros libres o catalán errou. Atención a vecina, perdón, a Kike Andreu, que estaba moi atento a esa acción. Recuperou o rebote, rebote para España e dous novos puntos, 53-68, agora sí, a 15 España. Toni Kukoč. Top. Atención a Obradovic, aí recibe Kukoč con el Manel Boch. Vamos a ver o yugoslavo, o balón para Dino Radia, 21 puntos, imparable Dino Radia. O contraataque que busca Llofresa, trataba de picar un balón para Manel Boch, que atento en Divo Top, e a xogada de fortuna, que si que añadeu copé foi Manel Boch. Yo creo que xogada de fortuna para Yugoslavia, pero bueno, xogada de fortuna para España, que o colegiado han de ver a despistado. Sí, está despistado puertorriqueño Llofresa.
Bloqueo de Bustos, que bon ese bloqueo, Jofresa no tiro, non anda afortunado Rafael, Jofresa que magua, están tirando varios tiros xa curtos, pero por moi pouco. Houve falta sobre o capitán yugoslavo Zoran Kutura, o xogador da Cibona de Zagreb. Foi unha falta personal de Bustos, como vimos nesa acción, innecesaria porque xa tiña controlado nese momento balón Kutura. O único dos poucos xogadores quedan xa internacionais daquela Cibona de Zagreb que asombrara a Europa cos hermanos Petrovic. E agora o bocanasta de Chov, punto número 11 para este xogador. E 19 arriba para Yugoslavia. Aí está Kike Andreu tratando de facerse un sitio para dentro, canasta de Kike Andreu. 6 puntos, está xogando ben hoxe Kike Andreu. 17 arriba Yugoslavia, estamos nos 5 últimos minutos de partido. Esperemos que o equipo yugoslavo non se dispare nesta recta final do encontro. O seu adestrador Dusko Ivković deixa as súas armas pesadas, toda a súa artillería pesada en pista. Atención a tripla de Kukoc, non entra, rebote Dino Radia. Finalmente rouba o balón Kike Andreu, que ven Kike Andreu hoxe na súa pelea con Dino Radia. Pepe Artega, Manel Bots amaga para eludir a acción de Kutura. E a canasta de Manel Bots, vai haber tiro adicional. Os dos primeiros puntos de Manel Bots. E como decíamos, todos os mellores homens de Yugoslavia en pista, tan só Paspalic se cabe no banquiño. E continúa inédito nesta selección yugoslava Luka Pavicevic. Entra en pista Savic con número 15. Manel Bots aí está na liña de tiros libres. Vamos a ver. Anotou. Le baixou a 14 a vantaxe yugoslava. Son 14 nos puntos que leva arriba no marcador. Ainda non se fía moito Ivković das posibilidades do seu equipo e segue mantendo estes homens importantes. Está agora Komacek en pista, aí está Sop. A falta persoal sobre Savic. Que intento yugoslavo neste momento en pista, formado por Kutura, por Savic, por Sop, por Obradovic e por Komacek. Este Komacek, como todos ustedes saben, chamado Pequeno Petrovic, polo seu xeito de xugar totalmente similar ao yugoslavo e tamén polo seu parecido físico, ainda que un pouco máis alto, Komacek. 4 últimos minutos de partido, Kutura, atención, amagou Sop de 3, vaise para dentro, invalidada acción. Houve pasos do xogador yugoslavo. Aí está xogando Jofresa. Artega. Jofresa. Rafael Jofresa buscando Artega de 3. A pique excesivo dentro de esta tripla. Balón para Kutura. Saca rápidamente o balón Yugoslavia. Savic para dentro. Non entrou. E agora ese rebote vamos a ver para quen, o para o propio Savic. Buscando a Zop. Aí se fai un sitio. Pasos. Sacou rápidamente España. Jofresa, menos de 3 minutos e medio para o final. Manel Bocha, aro pasado. Vale, xa ganou. Vale. Atención que xa está a 12 puntos España, 60-72. 3 minutos 17 segundos. España conseguiu reducir unha vantaxe que temos anotada como máxima en 23 puntos para Yugoslavia a 12. É curioso que en canto Dusan Ivković sentou hai nada os seus homens importantes, España fíxose un pouco co dominio do tempo do partido. Komacek, Kutura. Komacek, Kutura. Balón para Yugoslavia. Sacará o propio Komacek, aí tenía o marcador 12 arriba Yugoslavia, menos de 3 minutos, e vamos a ver que o que pasa. Falta personal, parece que indican. A Manel Bos. Técnica, falta técnica, é o que se destinala a Manel Bos. Falta técnica, é o que se destinala a Manel Bos, vai haber 2 tiros para Komacek. Errou primeiro. Quedouse curto no lanzamento.
O segundo sí o consigue anotar. 3 puntos leva Komacek. Estamos a menos 3 últimos minutos. Balón para Kik Andreu, dentro. 8 puntos Kik Andreu. Máximo anotador de equipo español Villacampa, 13. Seguido de Jofresa Montero e Jiménez con 9. E después Kik Andreu con 8. Un Jiménez y un Montero que no consiguieron anotar en la segunda mitad. Atención a Perasovic, Cultura, dentro. Los 2 primeros puntos de Cultura, menos de 2 minutos y medio. Para conclusión, 2 partidos, continúa venciendo Yugoslavia. Por 13. 13 de ventaja para Yugoslavia, 62-75. Ahí está Jofresa. Atención a Pepe Arcega. Forzando moito acción individual, saíse de dentro, está moi ben no rebote a selección española. E agora foi Bustos o que saltou a por ese rebote, conseguiu o rebote e sacou unha falta persoal. Desespérase Dusan Ivković no banco, dando instruccións aos seus xogadores, anota Silvano Bustos. Ese punto número 4 na súa conta. E agora o número 5. España 11 puntos. Está realmente difícil a consecución de un de algo positivo. En este partido 2 minutos son os que faltan. Os yugoslavos son grandes xogadores, pero España debe porfiar para seguir reduciendo a vantaxe. Obradovic, Komacek, busca a Perasovic, falta doble. Falta doble que acaban de indicarle os colexiados aí ben a Bustos por parte española e pensamos que vai a ser Savic por parte yugoslava. Entra en pista Antúnez, que Antonio Díaz Miguel sacou no principio do partido e agora sacou no final do partido. Será para asegurar o resultado. Eliminado Silvano Bustos, sentouse Rafael Jofresa. Vamos a ver aquí os trocos que hai, porque hai 4 homes cientistas. Vamos a ver. Están agora Jofresa, Antúnez, Jiménez, está Kik Andreu e está tamén Manel Bosch. Debe de saltar Andrés Jiménez, que foi quen sustituiu a Bustos. Por outro lado, Sabis. Non entendemos moi ben o troco de Jofresa. Recupera a Yugoslavia, Komacek que non se atreve a tirar de tres, vai para dentro, hai falta. A falta de Kik Andreu. Os tiros serán para Komacek. A diferencia está agora en 11 puntos. Komacek que acaba de tirar 2 tiros, anotou un erro, outro novamente na liña de tiros libres. Anotado ese primeiro lanzamento. Tamén anota o segundo. Marcador a 64-77, 13 de diferencia, minuto e medio para o final. Xoga España, Andreu, Jiménez, buscando agora a Antúnez, que ven, cambiou de ritmo Antúnez, pero vaya pucho que lle puxeron, balón para España. Sacará España, Antúnez, buscando novamente a mesma acción, balón para atrás, hai canastra de Kik Andreu. Está 11 puntos arriba Yugoslavia, 66-77. Komacek. Entrando a xogada individual. Atención, ese lanzamento non entrou. Ese tripla de Perasovic. Antúnez, que vai buscar neste último minuto a cortar distancias. Andreu, Antúnez. Arcega buscaba a tripla e falta personal de Manel Bosch sobre Komacek. Pois vai a estar novamente Komacek. Supoñemos que na liña de tiros libres, efectivamente. Aí vai, un baixón para
Komacek, unha gran promesa da selección yugoslava, Arjan Komacek. Primeiro tiro dentro. 6 puntos, 4 deles en tiros libres. Segundo lanzamento para Komacek. Dentro también, 79-66 o 66-79, ataques para España, estamos ya en los últimos segundos. Perfecto, Manel Bos, erró. Qué magua, qué rase Manel Bos. Una jugada muy bonita, Komacek, que va a jugar un contra un, muy bien Komacek. Dos nuevos puntos, 66-81, son 15, os que le va a levantarse España. Nuevo detido, ahí ven a Komacek que cometió falta personal. Son 15 los que hay de diferencia para el equipo yugoslavo. Estamos ya en el último medio minuto de partido. Un más un para Pepe Ortega. Puede haber la última posesión do encontro. Ahí está Ortega dentro, primero tiro. Este no entró, rebote Kutura. Vamos a ver lo que falla la selección yugoslava neste que pode ser o último ataque do partido. Perasovic, aí está xogando Yugoslavia. Obradovic, Komacek non quere tirar. 7 segundos, 5 segundos. Obradovic que vai aguantar o balón. Vamos a ver, aí está Komacek. Vaya erro que acaba de ter Komacek. Final do partido con un marcador de 67 para España, 81 para Yugoslavia. Finalmente fueron 14 los puntos de vantaje para el conjunto español, perdón, para el conjunto yugoslavo, desavantaje, pero tras lo visto en el partido era evidente que el triunfo estaba en poder de Yugoslavia. Dominó de 12 puntos la primera parte, dominó toda la segunda parte Yugoslavia por alrededor de 19 o 20 puntos, a máxima vantaje que tuvo el conjunto balcánico, estuvo en 23 puntos. Está claro que los 10 minutos con 20 puntos de vantaje parecía imposible la reacción española. Finalmente, 14 puntos que demuestran la diferencia habitual entre ambos los dos conjuntos. Esto fue todo, señores y señores. España no jugará, por lo tanto, ninguna semifinal de baloncesto. Nos Xogos de Amizade tendrá que conformarse con loitar por lo quinto y sexto puesto. Yugoslavia cruzaráse en la semifinal probablemente con la Unión Soviética, mientras que los Estados Unidos y Brasil serán los otros semifinalistas. Esto fue todo por hoy. Muy buenas noches.